Para poder reservar tu habitación para participar en las 46 Jornadas Deportivas Interdepartamentales de la Abogacía 2023, vas a tener que ingresar a la página web del colegio. Dentro del carrusel de inicio o en la sección de últimas noticias vas a encontrar el título e imagen para hacer clic. Vas a encontrar toda la información. Recuerda que las reservas deben realizarse y abonarse antes del 31 de agosto para conservar los valores. Importante, para acceder a la tarifa promocional deben registrarse 2 huéspedes por habitación doble. Esto significa que al momento de realizar la reserva se deberá informar el nombre y apellido del acompañante en la habitación. De no ser así, tomará la reserva de manera individual. Es decir, que se deberá abonar $22,990 por noche en habitación doble. A continuación podrás verificar los valores por noche, tanto de manera individual como realizando la reserva de manera conjunta y ejemplificar con las tarifas preferenciales aplicadas. Vas a poder abonar con todos los medios de pago disponibles. Además del método de pago online, también vas a poder abonar con los métodos de pago tradicionales. Pago telefónico, comunicándote por teléfono al número detallado. Recuerda que a través de este medio vas a poder abonar hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia. Para poder acceder a las tarifas preferenciales, en este caso, te van a solicitar tu nombre y apellido y el de tu acompañante al momento de la llamada. Pago presencial. En este caso vas a poder abonar acercándote al colegio y podrás utilizar los métodos de pago disponibles, incluyendo las aplicaciones Modo y Banco Nación Más. Transferencia o depósito bancario. En este caso vas a poder transferir o depositar desde donde estés, tomando en cuenta los valores detallados más arriba, en base al caso que corresponda, individual o con acompañante. Es importante que una vez realizada la transferencia, envíes el comprobante de pago detallando los días de la reserva, junto con el nombre y apellido de ambos huéspedes al correo indicado.